En Ibagué, Tolima, una menor de 12 años dio a luz a dos bebés. Las autoridades buscan al padre de los pequeños por haber abusado de la niña. Madre e hijos están en un hospital bajo la protección del Bienestar Familiar. Bajo observación en el Hospital Federico Lleras de Ibagué, permanecen los gemelos y la madre de 12 años, quien fue remitida desde el municipio de Planadas a este hospital debido al riesgo que implicaba el parto por su corta edad. La mamá tuvo una ruptura prematura de membranas, entonces por esto se lleva a la unidad de cuidado intensivo. Actualmente están bien, están en cuna. Mientras que madre e hijos permanecen bajo cuidados médicos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar instauró denuncia penal contra el padre de los bebés, un hombre mayor de edad que al parecer hace algún tiempo convivía con la menor. Se instauró el denuncio penal ante la fiscalía en el municipio de Planadas para que se hagan las investigaciones correspondientes. Ustedes saben que en el país es un delito tener relaciones sexuales con personas menores de 14 años y en este caso se configura esa situación que le corresponde a la fiscalía determinar las acciones a tomar referente al padre. Este caso prendió las alarmas de las autoridades en el Tolima, pues según los especialistas del Hospital Federico Lleras, cada vez es más común atender este tipo de partos. Pues es indicativo básicamente de que falta núcleo familiar, falta educación a nivel de los colegios y es un indicativo probablemente de descomposición social. Por el momento los gemelos y su mamá permanecerán bajo protección del Bienestar Familiar mientras determinan si su familia está en condiciones de hacerse cargo de ellos.